Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy os quiero presentar una lista de 7 plugins que son ridículamente fáciles de utilizar y además baratos. Son plugins que utilizo en prácticamente todas mis mezclas. Pero antes de esto, quería presentaros también el canal de un magnífico amigo y compañero de la Academia de Produce Like a Pro. Él es AJ Hazard y su canal es Take a Minute by Hazard Sound. Echad un vistazo y disfrutad. Hi, AJ from Hazard Sound here. Over on my YouTube channel, I create short but to the point video tutorials, walkthroughs, and some guest artist performances, as well as my new segment coming soon called Favorite Fives Friday. Come over and check it out. Hope to see you in there. Bien, pues aquí tenemos nuestra sesión. Estas pistas provienen del tema Ella de Locos de Atar, que ganó el primer concurso de música contra la violencia de género de la asociación Mujeres con Voz Marina Baixa. Bueno, pues nuestro primer plugin es el One Knob Wetter de Waves. Es una reverb con un solo control, este que tenemos aquí, que no solo hace las reverb más largas, sino que también agranda el efecto. Hace que el espacio sea más grande. Lo uso siempre en mis micros de sala. Hace que parezca que están en una sala bastante más grande de la real. Vamos a ver cómo suena. Yo siempre lo uso como inserto. Las veces que lo he probado en una pista auxiliar, la verdad es que no me ha gustado demasiado. Bien, vamos al siguiente. El siguiente es otro de la serie One Knob, el driver. Es un overdrive que puede ir desde un efecto muy suave hasta bastante fuerte. Lo uso siempre también en amplis de bajo para añadir una distorsión suave apenas audible. Seguimos ahora con el I Heart New York de Baby Audio. Es un plugin para compresión paralela que añade mordiente y pegada a las señales. Solo tiene 3 controles. El Spunk para añadir esa pegada, que es también como un control de entrada. El Output y un Fader, que es el que añade la señal procesada a la original. También tenemos el botón solo por si solo queremos utilizar la señal procesada. En este caso lo he utilizado para un micro de bombo que no tenía mucha pegada, pero tiene muchos más usos. Vamos a hacerlo sonar. Vamos ahora con el L1 de Waves,
Es un limitador bastante sencillo de utilizar. Aquí tenemos el threshold, la salida, y en el release yo siempre lo tengo puesto en auto-release. Lo uso siempre en el bus de batería, haciendo que solo comprima 1 o 2 dB como máximo. Como veis, lo uso solo para que actúe con los picos más altos. Ahora viene el Arbox, también de Waves. Es un compresor derivado del Arcomp con una configuración más específica para voces. Solo tiene tres controles: la puerta, que no la uso nunca, el threshold y el output. Es bastante sencillo de utilizar y puedes conseguir una compresión muy natural. Está en todas mis mezclas. Ella vive la vida, ya dejó de llorar, ya no tiene miedo, ella ha vuelto a soñar. Ella vive la vida, ya dejó de llorar, ya no tiene miedo, ella ha vuelto a soñar. El siguiente es un hermano del Arbox, es el AAX, que es como el Arbox, pero pensado para guitarras. También con tres controles: el threshold, el attack y la salida. Al igual que el Arbox, consigues un sonido muy natural y transparente. Por último, tenemos el MV2, también de Waves. Es sin duda uno de sus mejores plugins. Es un compresor muy especial, ya que también sirve para levantar las señales con niveles más bajos. Tiene solo tres controles: threshold para los niveles bajos, threshold para los niveles altos y la salida. Lo uso siempre en el bajo para conseguir una señal más consistente. Cuando hago postproducción para vídeo, lo pongo siempre también en los diálogos. ¿Qué os parecen? Probadlos y veréis cómo os facilitan el trabajo rápidamente. Comentad más abajo y suscribíos si os ha gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.